Carlos Carabañas y Rafa López son los periodistas que realizaron esta investigación. Carlos, uno de ellos está esta mañana en despierta y lo acompaña Omar Sánchez de Tagle, quien es el director de N ⁇ Focus, la unidad de investigación de N ⁇ Carlos, Omar, bienvenidos. Muchas gracias. De nueva señor. Cuenta. Muchas gracias. En esta misma mesa y a raíz de investigaciones de N ⁇ Focus hemos hablado de corrupción, pero nunca que yo recuerde de una tan burda, de una así... De, de lo más bajo, de lo más evidente, burda, es que no hay otra palabra que yo encuentre para describir lo que sucede en este sentido. Burda y sencilla, además. Sí, es sí. decir, eh, lo, que, lo que hemos visto es a través de este reportaje cómo existen una infinidad de redes de corrupción al interior del Instituto Nacional de Migración, obviamente que están en conjunto con las mafias de coyotes, pero la facilidad de acceder a ellas es impresionante y la forma en que operan es mucho mayor y cada vez lo que sí logramos constatar es que están creciendo al interior y son toda una verdadera mafia. Esto tiene que ser una red, aquí no estamos hablando de casos aislados, es todo un andamiaje para que se cometan este tipo de actos, ¿no? Sí, lo que nos contaba los diferentes agentes de migración con los que pudimos hablar es que va desde arriba hasta abajo, hay una persona que coordina, y esa persona tiene que trabajar con diferente gente dentro para que todo esto suceda. Y no solamente es que haya por cada sitio una red, sino que operan varias. En el aeropuerto hay varias, sabemos que en las estaciones migratorias hay varias, sabemos que dentro de los centros de verificación hay varias y que de hecho incluso llegan a pelearse por el control de ellas entre los altos cargos. Eh, es sencilla, lo decías, si y es 1.500 dólares, lo veíamos en un ejemplo que tenemos ahí documentado, pero se genera... Eh, millones o genera millones de pesos. Y, por ejemplo, otro caso que traemos es justamente las visas de trabajo. Es impresionante cómo hay un negocio tras las visas de trabajo que les ofrecen a los migrantes. Encontramos un par de empresas, por ejemplo, no, no vienen en el reportaje, pero las encontramos, que ofrecen a los migrantes... Digamos, ofertas laborales como ser mariachis o taqueros, porque resulta que ahora lo que necesitamos en México son taqueros o mariachis y son las iPod. empresas que están ofertando y que tienen negocio con el Instituto Nacional de Migración. Quizás sea producto, perdón, de alguna investigación más extensa, pero eso no puede quedar solo en México, debe tener una serie de hilos hacia lo internacional, hacia otros países, ¿no? Para que se puedan coordinar y hacer este tráfico de personas. Es desde los países de origen. O sea, la gente lo que hace es que ya se busca en el país de origen los conectes en México. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Y luego van subiendo y van trabajando, digamos, con los agentes de aquí al final. O sea, al final esto es una cosa local de México en el que ellos lo que hacen es buscar la fórmula de las mafias acercarse a los coyotes, a la gente de migración, perdón, y pagarles para que dejen pasar sus mercancías, que básicamente son personas, porque ellos al final están traficando con la vida de gente. ¿Eh? Me llama mucho la atención y quisiera eh, que nos platicaran, a pesar de que lo acabamos de ver y que lo verán un poco más extenso en la investigación completa eh, que está ya, eh, por cierto, en las plataformas de N. A ver, es como un ajedrez, es como un juego de ajedrez. Tienen que decir incluso en algunos casos cómo viene vestida la persona y la otra persona tiene que saber cómo es el agente de migración al que se tiene que acercar para realizar esta transacción. Es así, es como un ajedrez, es como un juego que si pudiéramos ver en las cámaras del aeropuerto sería fascinante. Sí, o sea, lo que te comentan los agentes de migración es que, por ejemplo, te envían una foto de la persona para que tú reconozcas perfectamente quién es y no te confundas. De hecho, se ve en el reportaje. Que una de las coyotes le dice que le habían confundido a la persona, al migrante uh -huh. que nosotros pasamos, con una persona que se parecía físicamente a él, pero le distinguen por los tenis. Y de hecho les mandan también el pasaporte para que ellos puedan mirar en el sistema cómo está esa persona en su situación migratoria. O sea, tienen acceso hasta ese nivel. Sí. Bueno, a, a la somos, hora de hacer el trato sí. incluso nos dieron en qué vuelos teníamos que tomar, claro, qué aerolíneas sí, claro. y qué horario teníamos que llegar para poder justamente hacer que ingresara esta persona. ¿Cuántas personas habrán ingresado a México bajo este esquema de corrupción y desde cuándo? Debe ser una cantidad de... Millones, por lo menos el caso que teníamos es que la gente de migración que nos... el exagente de migración que nos cuenta es que había, al menos ella, solo ella, recibido 10 casos por un día. Esta eh, es la base, digamos, de este esquema, pero lo decías, Carlos, eh, lo confirmabas, Omar, eh, es un esquema que va hasta arriba. ¿Hasta arriba, hasta arriba del Instituto Nacional de Migración? Bueno, lo que sabemos es que el encargo que se le hizo a Francisco Garduño desde el día 1 era limpiar todo el Instituto Nacional de Migración. Tenemos al menos un exagente que nos dice, a mí me quitaron de encargado de un instituto de migración por no entrarle a esta red de corrupción. O sea que si no es complicidad, sí es negligencia. Exacto, seguro. Se conoce. Y si no le entras, te, te corren de, de la institución. Uh -huh. Es decir, la mafia es tan grande al interior que sí hay muchos casos de gente que denuncia estas corrupciones y la sacan del instituto. Increíble. Eh, si no pagas, no pasas. Además, la frase no la, no, no la dijimos nosotros. ¿No? La dice ahí esa persona que usted podrá ver de forma más extensa en las plataformas de N. -Más. Ya estamos en las plataformas de N. -Más y ya la puede ver a partir de. Pues ya está desde ayer en la noche. Logramos colocar este reportaje en la página. Es un reportaje mucho más amplio que pueden ver justamente en la página. nemas.com.mx. Gracias, Carlos. Gracias, Omar. Gracias. Seguimos aquí recibiendo las espectaculares investigaciones que han realizado. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. gracias.